¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ernesto Malaca y en el presente video te quiero mostrar cómo utilizar Google Traductor para hacer unas vocales bien interesantes. Además, algunos truquillos de producción para ponerlos en práctica en el software de producción musical. Así que vamos a ver qué onda. Muy bien, la canción que estábamos escuchando hace un momento utiliza la técnica que voy a pasar a escribir ahora. Me gustó muchísimo y quiero probarla en un proyecto nuevo. Lo primero que vamos a necesitar hacer es ir al navegador Google Traductor, poner algunas palabras de nuestro agrado. En este caso, la canción que estoy trabajando va con el desierto de Atacama de Chile. Entonces puse un par de frases que me inspiran y empecé a jugar con los diferentes idiomas. Vamos a ver cómo suena este. Chandrama ki ghati, shushk Registan. Está bueno y creo que es el que voy a usar, pero puedes darte cuenta que dependiendo del idioma que escojas va a sonar quizás una voz de un género más neutro o quizás masculina o femenina, en fin, puedes hacer pruebas. Por ejemplo, vamos acá con Afrikaans. Ok, eso suena más como Microsoft Sam, ¿cierto? Pero, ¿qué tal el francés, por ejemplo? Vallée de la Lune, désert aride. Está bastante bonito igual. Para esta ocasión voy a utilizar en orden de poder capturar lo que está saliendo del navegador. Lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que se llama Audio Hijack. En Audio Hijack tengo que hacer una sesión en la cual debo presentar el flujo de señal. En este caso, lo que voy a hacer es sencillamente capturar el audio de una aplicación, el navegador. Esto va a ir a un grabador o un recorder. MP3 a 256 kbps es más que suficiente. Y bueno, lo quiero monitorear también. Lo voy a dar grabar y reproducir al traductor. Chandrama ki ghati, shushk Registan. Y eso es todo. Vamos a ir a la carpeta de las tomas que hace el software y la vamos a arrastrar en Ableton Live. Ahora que ya puse el audio en el software, sencillamente voy a tomar el clip y lo voy a poner más o menos allí. Puedo quitar la rejilla con Command 4 y jugar un poco. Chandrama ki ghati, shushk Registan. ¿Sabes qué? Creo que me gusta más la segunda frase, así que voy a cortarlo por ahora. Shushk Registan. Eso me gustó mucho. Y lo voy a poner por acá. Shushk Registan. Eso está bastante bien, de hecho. Lo voy a consolidar. Volvemos a poner la rejilla. Y voy a ver cómo hacerlo coincidir de mejor manera con el metro. Porque el texto tiene su propia cadencia. Entonces, vamos a ver qué onda. Shushk Registan. Por ejemplo, este texto podría ir más allá. Y este acá. Shushk Registan. Esto está bastante bien. Vamos a oírlo. Shushk Registan. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es darle un poquito más de producción para que no suene tan sintético, tan parco, tan sencillo el sonido, para que se amalgame mejor con la idea musical. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar uno de mis nuevos favoritos. Es un plugin de la marca de Soundtoys que se llama Alter Boy. Y lo que va a permitir esto es jugar con el pitch y con la formante. Lo que quiero hacer es navegar desde un preset y vamos a ponerle aquí que haga la octava inferior. Te das cuenta de que bajó el pitch 12 semitonos, pero además lo que hizo fue quitar la cantidad de formantes. Shushk Registan. Eso me gustó bastante. De hecho, puedes ver que en la parte roja tenemos el apartado del mezclador. Puedo ir solo lo procesado. Shushk Registan. Eso no está nada de mal, pero creo que es demasiado. Así que lo que voy a hacer es sencillamente ponerlo en la mitad y probar desde donde. Shushk Registan. Muy bien, me gustó tanto el proceso que lo que hice fue duplicar la pista y quiero hacer lo mismo pero hacia los agudos en esta segunda. Para ello simplemente voy a ir desde el preset de High Octave, pero quizás una octava es demasiado, ¿eh? Quizás voy a hacer una quinta. Shushk Registan. Y en verdad lo de dry ya estaba. Shushk Registan. Y aquí jugar con la formante va a ser capital para que no se convierta en algo muy artificioso. Shushk Registan.
Me gusta eso. Suena como una voz ahí, como lo-fi interesante. Mezclamos las dos. Así que voy a agruparlas. Y voy a añadir un par de efectos de tiempo para hacer algo más interesante este sonido. Primero lo quiero oír como está, así tal cual. Está buenísimo. Y lo que quiero hacer es ir a Audio Effects en Live 11 y utilizar Hybrid Reverb. Voice Plate creo que va a funcionar bastante bien. No está nada de mal. Puedo ir al apartado de EQ y quitarle un poquito de medios graves que en verdad no necesito. Quizás se le puede añadir una EQ como para, ya sabes, ¿no? Controlar la parte de los graves para darle un poquito más de transparencia al sonido. Al quitar toda la porción de las frecuencias que no necesito, definitivamente me puede ayudar a sopesar la baja calidad del sample, ¿no? Me gusta. Muy bien. Creo que no está nada de mal la aproximación. Me encantaría que hagas tus experimentaciones si es que quieres jugar con el traductor u otros software de síntesis de voz. Por ahí andaba Microsoft Sam y si pones en internet puedes encontrar cosas bien divertidas e interesantes. La técnica es la misma. Grabamos el material, ¿cierto? Lo pasamos al software. Le otorgamos una mayor cualidad vocal utilizando herramientas como Alter Boy, ¿cierto? Doblando en las octavas y haciendo que suene más grueso, y los formantes te permiten hacer que el sonido no sea tan artificioso. Además de la espacialidad que nos puede dar Hybrid Reverb, quizás probar con algunos delays, en fin. Así que eso sería todo de mi parte. Me gustaría despedirme y agradecerte por ver este video. Si te quieres suscribir a este canal, me ayudaría mucho. Y también si quieres sugerir algún tipo de contenido. Y antes de irme, quería comentarte que estoy ofreciendo un par de cursos. Uno es sobre Ableton Push de Cero Experto y otro es de mezcla y mastering con Ableton Live. La información está en la descripción por si te interesa. Hasta la próxima.